Lo de ti sí me acuerdo, cabrón. Qué lindo. Sí, me acuerdo, cabrón. Así son los sencillitos de Hawái en la gente. Pues ¿viste? Me parece muy bien, hija. Por eso me acuerdo de ti. Hoy, además, tenemos amigas en común. Bueno, las Pandoras se enamoraron de ti, ¿eh? ¡Ay, sí! ¡Las amo! ¡Son divinas! Está loquísima. Y aparte, nada más abre la boca y... ¿Qué le pasa? Sí. Cuando estábamos grabando el video, fue muy cagado porque estábamos cantando en vivo, en el directo, uh-huh. ¿Vale? En el primera fila que ellas hicieron. Y fue muy simpático porque fue así que yo empecé así, me muero por besar, y Isabel me miraba así como diciendo, cabrón, ¿pero de dónde sacas esa voz? ¡Che, flaca! ¿Dónde te sale? Oye, sí, tienes estómago como de Pavarotti, ¿no? ¿Sí? A la hora de cantar tan delgada y te sale como... Sí, no sé dónde me sale. Y ahora con este disco, igual. O sea, hasta bueno. Yuri me decía, tenía que hacer... para alcanzarla. Con Yuri, cuando estábamos en el Telmex, igual puse unas historias en las que salgo yo así como amarrándome así los ¿no? Los tepalcanos. Ah, los tepalcanos, porque, o sea, la Yuri le canta cabrón. Perdón, claro. La Yuri le canta cañón, ¿vale? Le canta muy cañón. Es de las pocas viejas, así que yo digo, así, chay, cuidado, o sea, aguas, que es así pica. No, pero sí, aparte yo me la gozo cantando con ella porque sí, o sea, las dos cantamos igual y somos así como igual de cabronas, ¿no? En el escenario, somos así las dos. Pues hasta ella me decía, no, tenía que estar como el para el aire, ¿no? Para llegarle a esta mujer. No, pero ella canta mucho, ella canta demasiado, o sea, ¿de qué estás hablando, Yuri? Oye, Natalia, yo siempre he pensado que eres una de las mejores voces de habla hispana, y porque no grabas en inglés, porque si grabaras en inglés, que se cuiden las otras también, ¿no? Ay, pues gracias, gracias. Pero creo que con este disco y con estos últimos años, como que la gente te está redescubriendo. Sí. ¿Lo has sentido? Sí, yo creo que sí, yo creo que... Pasa que, mira, o sea, al fin y al cabo, cuando uno empieza a irse en la dirección de sus sueños, es cuando acierta. Yo siento que ahorita que, por ejemplo, hicimos el disco de Jenny, que fue, pues para mí fue un acierto, porque fue un disco completamente distinto a lo que había hecho hasta ahora. Era un homenaje a Jenny Rivera, que pues son canciones de banda, son canciones regionales, que se conocen en ese género, ¿no? Uh-huh. Y ahora hacer este disco... pues son cosas con las que yo he soñado hacer desde hace mucho tiempo y con las que me siento más identificada que nunca. O sea, es lo que siempre he querido hacer. Yo me puedo engañar y hacer pop y hacer mamadas, ¿no? Y hacer este... eso también se me da bien. Pero, o sea, hacer... No me estés albureando, ¿eh? No, te albureo, te lo digo directo. Y no seas presumida, además. No, en serio. Creo que la que va a terminar roja soy yo. No, pero en serio, yo siempre he tenido como miedo, ¿no? De hacer lo que yo quería, y que es esto, es en mariachi. Yo quiero cantar mariachi, es lo que más me gusta cantar, lo que más me disfruto y lo que mejor me queda. O sea, es que no hay nada que me guste más. ¿Has llevado serenata con mariachi? No. Tampoco me la han llevado. ¿Nunca te han llevado serenata? No, es que puros pelados me tocan. Oye, ¿y ahorita cómo andas de pelado? ¿Sigues? Casada, sí. ¿Sigues casada? ¿Felizmente casada? Sí, estoy casada. ¿O no más casada? Estoy casada. Estamos bien, gracias. Y tengo a mi hijita de 3 años. Y ¿Qué te cambió? ¿Eh? ¿Qué cambió tu nena? ¿Cómo que me cambió a mí? ¿A ti? Ay, no, pues todo, absolutamente. O sea, fíjate que... El hacer este proyecto vino después de tener a mi hija, ¿no? Y yo me di cuenta, dije, si yo voy a darle un ejemplo a mi hija, va a ser el de una mujer que sigue sus sueños y que sigue con lo que ella quiere hacer. No importa lo que pase, no importa cuál sea el resultado, ¿no? Quiero que sepa que, ¿sabes? Ya no lo va a saber ahora porque tiene 3 años, claro, claro. Pero se enterará después, ¿no? De que esto es algo que yo siempre quise hacer y que me daba miedo. Me daba cosa, ¿no? Sacar un disco de mariachi porque pues obviamente le tengo mucho respeto al género, es un país que pues es el mío porque yo lo he hecho mío, pero no es mi país, ¿no? Y pues hay que respetar las cosas de los países, ¿no? Sobre todo las tradiciones, y me daba mucho miedo porque aparte Rocío Dúrcal había dejado el listón altísimo y su voz es incomparable y pues yo no quería que la gente pues pensara que me la quiero usurpar. Ah, otra española que quiere, otra, ¿no? Española que, claro. ¿Sabes? No, es que es algo que de verdad a mí me fascina cantar, es algo que me llena, que me encanta, o sea, que me subo al escenario y es que me lo gozo como una loca, o sea, es maravilloso. ¿Y qué tiene que ver tu hija con esto? ¿Por qué te decides? Que cuando la tuve
Dije, yo le voy a enseñar a mi hija, ¿sabes? Que cuando tienes algo en la mente, que tienes algo que quieres A hacer, lo pero del te da sueño, miedo, ya. dale, dale y no pasa nada, hija, y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? ¿De qué te arrepientes al día de hoy? ¿De qué me arrepiento? Pues no sé, hija, no me arrepiento de muchas cosas, la verdad. ¿En qué lasta? ¿En qué la he cagado? Pues no sé, hija. La verdad es que la he cagado. No sé, no sé, no sé en qué la he cagado. No sé. ¿En qué has superado tus expectativas como persona y como artista? ¿En qué he superado mis... Pues mira, yo me he sorprendido a mí misma al hacer este disco. Mucho, 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 mucho. Porque, o sea, hubo un momento que yo dije, o hago caso a lo que me están diciendo, que es hacer un disco de pop deslavado con reggaetón. Exacto, yo puse la misma cara. O hago eso, o hago lo que yo quiero y me enfrento a la A lo que gente. venga. Y me enfrento a la radio, que a lo mejor no me van a tocar, y me enfrento que a lo mejor no voy a vender discos, y me enfrento a que, pero al menos voy a tener algo que es lo mío, ¿no? Y ahí yo me sorprendí a mí misma que tuve como los, ¿cómo dijiste tú? Los cojones, digamos, Vale, los ovarios. las pelotas, hija, de hacerlo, ¿entiendes? Y eso me sorprendió mucho. Y pues viene por mi hija, o sea, mi hija me ha dado unos huevos para todo que yo no sabía que existían. Tengo como una mala hostia ahora con todo. Sí, de plan, ¿ya no tienes miedo a nada? Nada, ¿A ya. nada ni a nadie? A nada ni a nadie, ¿De nada, verdad? ¿Vas por la no. vida así de venga, lo que Sí, sea? lo que sea, lo que sea. A ver Sí si a te invito todo. ahorita a tirarte de un elevador, digo, de un No, pues elevador, tampoco, de un cabrona. paracaídas, a ver si es cierto. No, pues tampoco, cabrona. Me da miedo los helicópteros, me da miedo las abejas, No, me da miedo bueno. pisar el césped descalza. No, bonita valentía la tuya. Claro, pero te estoy hablando de cosas serias, coño. A comerse unos tacos con harto chile y unas tortas saladas bien A acá. huevo, eso sí puedo también, eso sí. Eso siempre. ¿En qué te tienes que vencer a ti misma, Natalia? ¿Vencer? Ajá. ¿En qué me tengo que vencer? Pues me tengo que vencer todavía en muchas cosas que todavía tengo miedo, ¿no? De hacer y de lograr y de emprender, ¿no? Tengo, por ejemplo, miedo de abrir mi empresa de moda, tengo miedo de emprender con mi marca, de hacer mis cosas, porque a mí me gusta pues pintar y me gusta diseñar y me gusta, tengo muchas ideas locas ¿Sí te metes acá? ¿Qué pues onda? ya quisiera yo, hija, pero la verdad que a la mota me sienta muy mal. Soy de esas pocas personas, soy de ese porcentaje triste de la población que se ¿Triste? fuma un chorro y le sienta mal. Me siento muy mal, hija. Me sienta fatal, no Es que puedo. tienes ideas muy locas, ¿no? Sí, tengo ideas bien pinches locas. Yo me acuerdo cuando estuviste aquí en el Telmex, incluso la forma como saliste arreglada, dije, ¡qué audaz! ¿Qué audaz? ¡Qué audaz! Digo, vieja desgraciada, tiene cuerpazo, está alta, flaca, la odio aparte, pero haces cosas que no hacen. Por ejemplo, el look que traes ahorita es arriesgar Es también, audaz. es audaz, Me encanta eres audaz. audaz, ¿no? Está buenísimo. O sea, te vale madre, o sea, Me así me vale gusta madre. que Me eso es lo que vale. hacen los creativos. Me vale, yo estoy loca. Yo soy así y siempre voy a ser así. Tú no sigues a nadie, ¿verdad? Imitar a nadie. No, no sé, ¿Ni no. de chiquito has imitado a alguien? No. No, es que no sé. ¿Siempre has sido líder? ¿Lideresa? Pues no sé. Es que no sé, es que como que me la pela. O sea, yo voy a mi bola. Yo voy a mi bola. No sé, siempre he ido a mi bola. Deberías hacer Siempre. unas caricaturas, tipo anime o algo, ¿no? Natalia y su mundo, una cosa Seguro, así. sí, no, no, te lo juro, o sea, que siempre he ido a mi bola y a mí me gusta, pues no sé, ponerme cosas raras y Excéntrica. excéntricas y para que me recuerden. Pero si no, no te van a recordar si te vistes de beige todo el día. ¿Qué crees que recordará de ti tu nena? Que su madre está loca. ¿Cuál Seguro. es la mayor lección que le quieres dar en la vida? Aparte de seguir los Que sea sueños. humilde siempre y que sea buena onda con la gente, siempre. O sea, yo sé, porque todo lo demás lo va a aprender igual, ¿sabes? Pero siento que el portarte bien con la gente y el ser buena gente y ser buena persona tratar bien a las personas, eso me interesa mucho, que siempre lo tenga y que ¿Tú siempre cómo salude a trabajas todo el cómo mundo. trabajas en eso? Porque justo afuera estaba platicando con Sergio y le digo, oye, ¿sigue siendo la misma mujer encantadora? Dice, igualita. O sea, haz de cuenta que te estoy viendo como hace años. Sí, Eres igual, esencialmente con la arrugas, pero misma. igualita. No, en serio, en serio. Digo, se Sí. nota que te va bien, mejor, obviamente, ya la joyita es más cara. No mames, esto es de Amazon. Esto me costó 11 pesos. Es de Amazon. Te juro, Si eres de comprar en internet. esto es de Amazon.
pasa que se ve chingón, pero es de Amazon. Porque soy yo la que la lleva. Porque soy yo la que lo lleva, pero es de Amazon. Me la pongo yo y me dicen, ¿en qué tianguis lo compraste? No, yo soy bien así, no. O sea, escúchenme, por favor. La moda es barata, ¿vale? La moda no es cara, no tiene que ser cara. No tiene que ser cara. Esto son gangarrias. Esto no es Cartier ni hostias. Este me lo regaló Filipa Giordano, que es un huevito con un pajarito. Otra linda. Sí, divina. Me regaló un huevito con un pajarito en el Telmex. Mira que y no sí. Era indirecta que te faltaban, ¿verdad? No, me pintó ¿verdad? Huevos, pero muy mono, de oro. Porque ese regalo a mí lo de que me estás diciendo. Me pintó huevitos, pero de perlas, ¿viste? Sí, aparte de que de lo traes, ¿eh? Este son gangarrias, este es de Express, este es gangarria china, esto es gangarria, pero muy mona, porque esta es una marca que se llama, ¿cómo se llama esta marca? Chabacano, que hacen cosas aquí, es la banderita de México, miren nada más, ahí los llevo. Ah, ¿de veras? El puñito, esto es un anillo de jade verde. O sea que lo único que nos falta es la pinta, pero por lo demás con lana que sí, coño, que la moda no es cara, hombre. Que ya te digo yo que no es cara. Lo más caro que llevo son los zapatos. Eso cuesta más que mi cabeza. Oye, a la distancia, bueno, ahorita ya sabes, no te voy a preguntar eso porque todo el mundo de mis compañeros te debe haber preguntado sobre la muerte de José José. Pero sí te quiero preguntar, ¿qué evitarías tú que pasara con tu hija o tus hijos si tienes más hijos? Pues obviamente que se pelearan. Yo no voy a tener más hijos porque no me da la gana, porque ya estoy harta de parir. Ya parí una y ya con eso ya me quedé. ¿Qué poquito aguantas? No, ya me quedé servidita, hija. ¿En serio? Eso se me quedó servido. Sí, ¡qué cobarde! No. Pues no, sí, ya no. No, es que me da hueva. Es que no. ¿El embarazo o el parto? Todo. Sí, no, no naciste para ser. La etapa esa de bebé te la regalo. Ay, sí, qué bonitos, pero si no te el lo pecho regalo. Ahí. Que no, te lo regalo todo, te regalo todo el proceso. O sea, ahora que tiene 3 años la amo con pasión, pero así de bebé es como... O sea, todo este rollo que nos venden, que ay, es padrísimo ver cómo tus pechos se hinchan y las venas. Ay, sí, divino, sí, genial. Eso es maravilloso cuando te tienes que poner la bomba para sacar tu bebé. Muy mientras erótico, la niña ¿no? llora de fondo, ña, ña, y está así como... O sea, es una falta de glamour absoluta. Es horrible. Y tu marido, mi amor, espérate que estoy aquí con sí, la... No, y tu marido, ¿dónde has puesto la leche? No sé, cabrón, ¿dónde está? Déjame. Ok, hablemos en singular. ¿Qué quieres que recuerde tu hija de ti? Bueno, yo lo que quiero que recuerde, pues no sé. Yo quiero que mi hija, sobre todo, pues sienta que su mamá, pues sí, o sea, que yo soy medio estricta y todo en casa, ¿no? Pero quiero que recuerde, pues no sé, que soy buena gente, ¿sabes? Que soy simpática, que soy buena gente, que se obviamente, hace cosas. Si tú fueras hombre, te casarías contigo. Claro, me amo a mí. Estás muy cagada. Aquí hay una expresión en México muy vulgar, que esto creo que lo voy a editar, que dicen de los hombres, bueno, no sé, porque no se alcanza. O sea, estás igual, Natalia. No, o sea, pero es que es verdad, o sea, no sé, quiero que me recuerde como algo bien, o sea, no quiero que se peleen después por cuánto le quedó. Bueno, vamos a hacer un experimento, rápido. Imagínate que eres soltera, que este es un sitio de internet en el que vas a conseguir novio. Véndete. Bueno, hola, soy Natalia Jiménez, soy una persona hiperactiva, desordenada, me olvido absolutamente de todo, pero también tengo cosas buenas. Y es que me gusta coser, me gusta mucho pintar, soy muy manitas, cocino muy bien, cocino súper bien. Y pues eso de mamar, la verdad que era broma porque no me gusta. No, ya les aviso para que sepan. Si es por ahí, no. Si es por ahí, olvídense, porque no. Bueno, igual, si me acaban convenciendo con algo, sí, pero no. ¿Qué más cosas? Hago mi propio dinero, no dependo de ustedes para nada, así que el día que me quieran dejar, no se preocupen que voy a estar bien. No, muy buena esa presentación. No, de veras que eres punto y aparte, tú eres como Mafalda, si no existieras tendría que inventarte. Es como Mafalda, me encanta. Tendría que inventarte, Natalia. Me encanta lo de audaz y lo de Mafalda, yo amo Mafalda. No, pues ya, si no existieras tendría que inventarte, ¿no? Estás muy clara. Natalia, yo me puedo quedar aquí horas, pero tengo entendido que ya, ¿verdad? Ya, no, pero ¿puedo seguir joven o ya? No, ya, no. Sí, ya, es que con sí, ella no. Me lo paso a toda madre. No, ya. Sí. Oh, qué la canción. Sí, no, es muy cagada, me encanta. Mujer,
De verdad, eres de las personas que se quiere cuando se conoce. Gracias, muchas gracias. En serio, espero verte pronto acá en Guadalajara en concierto en el Telmex. Sí, bueno, no me ves aquí el 11 de octubre en el Palenque. Bueno, ahí nos vemos acá. A huevo. Como dicen ustedes, fijo, ¿no? Pero fijo. Pero fijo. Ay, ya se me había olvidado, mira, me lo has recordado. Es que yo veo tanta serie española en Netflix. No ves, yo en vez de decir fijo, digo a huevo. Yo soy española, tía. Claro. Y tú ya saliste. A huevos, ya ves. ¿Cómo te fue, coño? Que la tía es encantadora. Y tú no, es una cabrona. Esa toda madre. Mujer, un placer. Igualmente, cariño. Te quiero. Gracias, igual. Si llegaste al final de las locuras de Viborilda, pues felicidades. Ya podrás aguantar la hora nacional.